Nos vestimos de fiesta para la siguiente presentación. Con cuatro tendencias bien definidas se presenta este espacio de moda que todas las semanas hace un adelanto de su colección de fiesta y noche con la supervisión de Estela y Lourdes, unas expertas a la hora de asesorar. Las imágenes muestran a Verónica Bregainz luciendo un diseño corto que combina texturas de gasa y microtul de color natural, en el que se distinguen las aplicaciones de encaje a contratono con bordados de lentejuelitas que se aggiornan a lo largo del talle y sobre el caderín drapeado. Lleva como accesorio de moda una espléndida gargantilla de tres vueltas con dijes de lágrimas y clutch de corazón con púas. En los pies, estiletos de escarcha negros opacos. Para las amantes de los largos, la propuesta de Sol y Luna incluye este vestido de reminiscencias griegas, confeccionado en gasa importada color verde agua. Es de talle princesa con bustier cruzado de microtul bordado en variedad de lentejuelas de tonalidades oro, verde y blanco. Aros vintage y pulsera trenzada como accesorios de moda, y en los pies se lucen sandalias blancas con tiras de cuero y encaje. Los colores del cielo y el mar se conjugan en este vestido importado de seda satinada con cola, en el que predominan matices de verdes y azules con estampas psicodélicas y de flores. El bustier plisado se enmarca en una delicada faja bordada en canutillos y lentejuelas que insinúa delicadas transparencias que se repiten en los breteles y se cruzan en la espalda. Los accesorios de moda exhiben texturas de strass plateado y cristales al tono. En los pies, estiletos clásicos. En la pasada final, otro vestido largo, negro, de un solo hombro, en textura de microtul, totalmente recamado en lentejuelas cuadradas al tono. Es señorial, elegante, distinguido y admite como únicos accesorios de moda aros, pulsera y anillo de strass. En los pies, estiletos de charol croco. Les recordamos a las usuarias de Tarjeta Naranja que tienen 6 cuotas sin interés y 15% de descuento que se efectiviza en el momento de la compra.